For today, this afternoon, para hoy, esta tarde, the message is titled Commended by God. El mensaje está titulado Alabado por Dios. And I will confess that commended for me is a new word in my vocabulary. Para mí, esa palabra en inglés es nueva. So I will ask my audience here to give me some synonyms. Así que le voy a pedir a mi audiencia aquí que me den algunos synonyms. How should I say? Synonyms, synonyms of commended or to commend. Yeah. Huh? Yeah. No, 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 no. It's uh, like um, alagado, commended. Any synonyms? cinnamon rolls? <laughs> Praise? Recommend? Praise?

Okay. So the message is titled today Praise by God. El mensaje hoy está titulado Alabado por Dios. We come here every Sunday to worship God, to praise him. Cada domingo venimos aquí para adorar a Dios, para alabarle. But do you know that God is looking to praise you? Pero usted sabía que Dios está dispuesto o buscando alabarle? So that's the topic for this afternoon. Así que ese es el tema para esta tarde. 2 Corinthians will be the text that I'll be uh, reading for, uh, from but at the end of 2 Corinthians verse 18, pues Segunda de Corintios it says, Segunda de Corintios va a ser el texto, Segunda de Corintios 10 va a ser el texto que voy a estar leyendo, pero al final de Segunda de Corintios 10, el versículo 18 dice esto. For it is not one who commands himself who is a proof. But the one whom the Lord commends, NIV. For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. That's what the NIV says. Eso dice la versión NIV en inglés. And it says in the New Living Translation in Spanish, dice la nueva traducción viviente en español. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. When we commend ourselves, that has no value, anti check. Cuando nosotros nos alabamos a nosotros mismos, eso no tiene valor, es solo un cheque en blanco. The problem of us as human beings is that we are seeking the commands of those peers that are around us. El problema de nosotros como seres humanos es que estamos buscando el halago de aquellos que están alrededor nuestro. And when we fall into the trap of seeking for approval, that's a dangerous place to be. Y cuando caemos en la trampa de buscar aprobación, ese es un lugar peligroso para estar. We need to seek the approval of the Lord. Nosotros necesitamos buscar la aprobación del Señor. And in the context of this text, y en el contexto de este texto, The Apostle Paul is defending his authority. El Apostle Pablo está defendiendo su autoridad. And the text starts. Y el texto comienza. Now I, Paul, appeal to you with the gentleness and kindness of Christ, though I realize you think I am timid in person and bold only when I write from far away. It seems that there was Facebook at that time, there was social media at that time. People fighting on social media, but when they see their faces, they are not willing to say the same things that they were writing down. <laughs> Parece que en los tiempos del apóstol Pablo también había Facebook, porque el apóstol Pablo está diciendo aquí en este texto de que él es percibido como tímido a la distancia, a la, a, en persona, pero solo en la distancia él es capaz de decir las cosas fuertes. Dice: Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo. Aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. One of the things that the Lord ministered to me at the same yesterday is that capacity of teaching in love. Algo que el Señor me ministraba ayer en the Zen es esa capacidad de ministrar en amor. The power of love, el poder del amor, the love of God, el amor de Dios. It was very emphatic the topic about love. Fue muy enfático el tema acerca del amor. But our Lord is the truth. Nuestro Señor es la verdad. Being in Christ is being in the light. Estar en Cristo es estar en la luz. You are no longer in darkness. You are no longer in ignorance. Ya no estás en tinieblas. Ya no estás en eh, ignorancia. But God is love. Pero Dios es amor. It is part of his nature, it's parte de su naturaleza. And being able to be equipped with love is something that goes beyond what we usually talk about. Y estar equipado con el amor es algo que va más allá de lo que usualmente nosotros hablamos. Meditate and ask the Lord about his love. How deep is his love? How wide is his love? Medite y pídale al Señor que le permita eh, pensar en, en esto, su amor, cuán profundo es su amor, cuán amplio es su amor. His love is the source of power. Su amor es la fuente de poder. When we rely on the source of God's love, there's something powerful taking place in us. Cuando nosotros reposamos, reposamos en el amor de Dios hay algo poderoso que está ocurriendo en nosotros. And I've been meditating, y yo he estado meditando. Those multiple times that we see in the scripture, esos múltiples momentos en las escrituras. When it says cuando dice, "Father, forgive them." Padre, perdónalos. The kind of God that we have, the Father in heaven that we have, la clase de padre que tenemos. El Padre Celestial que tenemos. We have to be constantly going to Him and say, Please forgive them. Tenemos que ir constantemente hacia donde Él y decirle, Por favor, perdónalos. Because our Father in heaven is so jealous about us. Porque nuestro Padre Celestial es tan celoso con cada uno de nosotros. That He will not stay quiet with anyone doing wrongs to any of us. que él no se va a quedar quieto con cualquiera que nos haga mal. But it is our position, pero es nuestra posición to come to him and say please forgive them. Por favor, perdónalos. Esa es nuestra posición. Because the enemy, the devil, porque el enemigo, el diablo, he is powerful. Él es poderoso. But our God is all powerful, pero nuestro Dios es todopoderoso. The enemy is limited. El enemigo es limitado. Our Father in heaven knows no limits. Nuestro Padre en el cielo no conoce límites. So it is a hard thing to be considered enemy of God. Así que es una cosa terrible ser considerado enemigo de Dios. Once we were by ignorance in that position. Una vez por ignorancia nosotros estuvimos en esa posición. Before coming to Jesus Christ, we didn't know that we were his enemies we thought that we deserved, we were entitled to anything around us and everything around us, but we were god's enemies by nature. nosotros pensábamos, considerábamos que nosotros nos merecíamos todas las cosas antes de conocer a cristo, pero la realidad es que nosotros realmente éramos enemigos de dios. y teníamos la mentalidad de que yo me merezco esto y todo lo que queda a mi alrededor. but if you meditate pero si usted medita in this phrase father forgive them that is so powerful pero si usted medita en eso eso es tan poderoso esa frase padre perdónalos Jesus is hanging on the cross Jesus está colgando en la cruz he is about to give his, his breath está al punto de entregar su aliento and the only thing that he says is forgive them because they don't know what they're doing y lo único que él clama y dice, "Perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo." And people do wrongs sometimes because they don't know what they're doing. Y muchas personas hacen cosas malas a veces porque no saben lo que están haciendo. And for us as children of God, y para nosotros como hijos de Dios, our position, nuestra posición allows us to come to the Father and say forgive them because they don't know what doing. Nuestra posición nos dice, Padre, nos permite ir al Padre y decirle, por favor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. There is so much power that I wish to be able to transmit the understanding like copy and paste into your brains. Hay tanto en esto que yo quisiera darle copiar y pegar a los cerebros. Y ponerle lo que le estoy diciendo There is so much Behind this Forgive them Hay tanto detrás de este Perdónalos When we understand that That's a higher authority That has been granted us Cuando entendemos esto Eso es una autoridad más grande Que se nos ha dado Because when we want to hold the grudge Porque cuando nosotros queremos enojarnos When we want to take revenge by ourselves, cuando queremos tomar venganza por nuestras propias manos, by our own merits, by our own methods, por nuestros propios méritos y propios eh, métodos, we are not allowing our Father in Heaven to take care of our battles. No estamos permitiendo que nuestro Padre celestial tome cuidado de nuestras batallas. That benefits children Eso es uno de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Father forgive them, padre perdónalos. And es el apóstol Paul y aquí está el apóstol Pablo, letting them know, dejándoles saber that it is not a, a, a thing that he is um, timid, de que es algo de que él no es tímido. He is just trying to imitate how he has been treated by Christ with them. Él está tratando de imitar cómo ha sido tratado por Cristo junto con ellos. He's trying to give or to correct in the same way Jesus is correcting him. Él está tratando de corregir en la misma manera que Jesús lo está, lo había corregido a él. Well, I am begging you now so that when I come I won't have to be bold with those who think we act from human motives. Pues le suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. We are human, but we don't wage war as humans do. Somos humanos, pero los pero no luchamos como lo hacen los humanos. How we wage war as humans. Como peleamos las guerras como humanos. Oh, that person will know who I am. Esa persona va a saber quién yo soy. As Someone sent me a test. I won't look that. Amen. I uh, they forget that we have a past. Sometimes they forget that we have a past. A veces ellos se le olvida que tenemos un pasado. But are we behaving as we were? Or are we using the weapons that has been being given to us in Christ Jesus? ¿Vamos a manejar las cosas como éramos antes o vamos a manejar las cosas de acuerdo a las armas que tenemos en Cristo Jesús? We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts. And teach them to obey Christ. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos. Los pensamientos rebeldes. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. What are these rebellious thoughts? Cuáles son estos pensamientos rebeldes. What are these uh, proud obstacles? Cuáles son estos obstáculos orgullosos. To walk before God, we must be walking humbly. Para caminar delante de Dios, nosotros tenemos que caminar en humildad. We must be humble before our God. Nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios. The Lord sees from afar the proud. El Señor ve desde lejos al orgulloso. So, the Lord sees that a proud person is coming his way. El Señor ve que una persona orgullosa está viniendo a su camino, and the Lord does this, y el Señor hace esto. He hides himself from the proud. Él se oculta a sí mismo del orgulloso. So, a person cannot be proud and at the same time being the person in the presence of God. La persona no puede ser orgullosa y al mismo tiempo estar en la presencia de Dios. Why this or that person is not believe in God, if I'm sharing the testimony of what Jesus has done in my life? ¿Por qué esta persona Why it is not possible for them to understand the scriptures? ¿Por para ellos no es entender escritura? There's an obstacle. And it is the ego. It is the proudness. Proudness is a word? Pride? Okay, thank you. I haven't it. <laughs> <laughs> proudness, that's a new one. Write it down. In <laughs> English, yeah. In English, proudness is pride. So you can understand. <laughs> so pride is in the middle of us and God. El orgullo está en medio entre nosotros y Dios. How. Much of a pride I have in my life. Cuánto tengo de orgullo en mi vida. Each and every one of us has a measure of pride. Todos y cada uno de nosotros tenemos una medida de orgullo. And that has to be torn down from our life. Y eso tiene que ser derribado de nuestra vida. And therefore God used different ways. Y por eso Dios usa muchísimas maneras. Until we are humble que nosotros somos humillados. I will say that in most of my Christian life, yo diría que en la mayoría de mi vida cristiana, I have felt like a mop. Yo me he sentido como un suape. o como un mopo, como le dicen en Puerto Rico. Like a mop. My face swabbing the floor. <laughs> mi cara suapeando el piso. oh no sé cómo decirlo que de transforma que no sea eso. Clean the floor. Cleaning the floor. My face cleaning the floor. mi cara limpiando el peace. Because I knew who I was, porque yo sé quién yo era. As a matter of fact, it doesn't have to do with the with the topic, but since they are here. <laughs> de hecho, y no tiene que ver con el tema, pero ya que yo están aquí. Do you remember, man when we used to fight with our friends? After school. Tú te acuerdas cuando salíamos a pelear con los muchachos después de la escuela? We had two teams. Éramos dos equipos: those that were already driving their car, uh, Miguel, aquellos que ya manejaban su carro, and the ones that were walking back home y los que caminábamos para ir a la casa. So we were part of the, those walking uh, back home y éramos de aquellos que caminábamos hacia la casa. So we buy, we used to buy fruits, como solíamos comprar frutas, tropical fruits, frutas tropicales. So, when they were passing by, it was not envy. We were throwing fruits at them. No era envidia. Le tirábamos fruta cuando pasaban con su carro. And we used to fight because they stop, you know, they pull aside and they, they chasing us. And we used to run blocks trying to run away from them. Y solíamos correr bloques tratando de escapar de ellos. That's only the beginning of the story, ese es solamente el principio de la historia. what came after, when we grew, lo que vino después, cuando crecimos. who i turned into, en quién me convertí. without christ in my heart, sin cristo en mi vida. who i became, en quién me convertí. without christ in my life, sin cristo en mi vida. we don't have to seek for evil things. evil is out there seeking for us. Nosotros no tenemos que salir a buscar lo malo. Lo malo está allá afuera buscándonos a nosotros. And without Christ in our life, is sin Cristo en nuestras vidas, we are, how you say, uh, indefensos, defenseless? defenseless, defenseless. We are defenseless, without Christ in our lives, because it's not a thing that. A human being can choose to be this or that. No es una cosa de que un ser humano puede elegir ser esto o aquello. That's a deceit from the enemy. Eso es un engaño del enemigo. Oh, is a nice person. Oh, es una persona muy nice. Yeah, but if if he, that person doesn't have Christ in their heart, that person has the devil in their heart. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, esa persona tiene al diablo en su corazón. You could be whoever You want to be a nice person, puede ser quien quiera que sea, una buena persona, but if Jesus Christ is not reigning in your heart, let me tell you, you are a tent for the enemy. Si Jesucristo no está en tu corazón, tú eres una casa de campaña para el enemigo. The good news is that repentance is still available. La buena noticia es que el arrepentimiento todavía está disponible. That we can turn from darkness into the light of Christ, que podemos salir de las tinieblas y venir a la luz de Cristo. First step, tear down pride. Primer paso, derribe el orgullo. Because as long as you keep that pride in your heart, porque mientras mantenga el orgullo en tu corazón, you will never recognize that you need God in your life. Usted nunca va a reconocer que necesita a Dios en su vida. Oh, but I believe God in my own way. Pero yo creo en Dios a mi propia manera. So, your own way means that pride is twisting the truth in your heart. Tu propia manera quiere decir que el, el orgullo está desenfocando, cambiando la verdad en tu corazón. Oh, but this is what I believe. Pero esto es lo que yo creo. What we believe won't change who God is. Lo que nosotros cambiamos. Creemos, no cambia quién es Dios. Therefore, we need to submit to him humbly ourselves before him. Por lo tanto, nosotros debemos de someternos humildemente a la presencia de Dios. To recognize that he made us and not ourselves. Reconocer que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Son 100. Salmo 100. Mhm. Uh -huh. So, we need a Redeemer. Necesitamos un Redentor. We need a Savior. People may think, oh, those uh, evangelicals, la gente podría creer, oh, esos evangélicos, they are just without flavor, no tienen sabor. They don't enjoy life as we enjoy life. Ellos no disfrutan la vida como nosotros la disfrutamos. Yes, you're right. We don't enjoy life as you do. Sí, tienes razón. No disfrutamos la vida como tú lo haces. We do better. <laughs> <Lo> hacemos mejor. <laughs> We do in an everlasting way. Lo hacemos de una forma que permanece para siempre. Aleluya. You know that the book of Ezekiel is a book that is kind of long. Usted sabe que el libro de Ezequiel es un libro que es un poquito largo. And the other day. Uh, I was on chapter 27. Y el otro día andaba por el capítulo 27. And this chapter starts. Y este capítulo comienza. By saying the end of Tyre's glory. El final o el fin de la gloria de Tiro. What was Tyre? Or who was Tyre? It was not a who, it was a city. No era un quién, era una ciudad. Tiro. Tyre. Here, I don't know. Tire. tire. Okay, tire, even though it's a Y. I know you love my English. <laughs> this city, what was this city about? Esta ciudad, ¿qué era esta ciudad? Reading through chapter 27, and I won't read it here. Y leyendo el capítulo 27, el cual no leeré aquí. But I could compare it with Mother Days Manhattan. Pero lo podría comparar con el al día moderno en la actualidad con Manhattan. Tyree or Tyre was a, a it is still an island. La ciudad, la Tiro es todavía una isla. And um, in the times of Alexander the Great y en los tiempos de Alexander el Grande, he built a road. to connect this island to the land. Él construyó un camino para pegar esta isla a la tierra principal o al continente. If you go to chapter 27, they had everything. Literally, everything that existed at that time in the world, they had it. Si usted va a este capítulo y lee el capítulo 27, literalmente todo lo que existía en ese mundo antiguo, ellos lo tenían. What is not in New York, in Manhattan? ¿Qué no está en Nueva York? ¿Qué no está en Manhattan? We say the capital of the world. Decimos la capital del mundo. That term you will find it here, verse uh, chapter 27. Ese término usted lo va a encontrar aquí en el capítulo 27. It was literally the capital of the world. Era literalmente la capital del mundo. And you, can, you start reading y usted comienza a leer. And the amount of resources was endless Y la cantidad de recursos no tenía fin So they start feeling proud about themselves Así que ellos comenzaron a sentirse orgullosos de sí mismos They start feeling that all that riches that they possess Ellos comenzaron a sentir que toda esa riqueza que tenían It was because of their own hand Fue por parte de su propio brazo And we have a God that blesses the believer, y nosotros tenemos un Dios que bendice al creyente. We have a God that goes above and beyond what we think or imagine. Nosotros tenemos un Dios que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. A God is that that is so good that could bless us materially speaking. Un Dios que es tan bueno que puede bendecirnos materialmente but we have to be careful what we do with the blessing pero tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos con la bendición we have to be careful to whom we give glory of our resources nosotros tenemos que ser cuidadosos de a quién le damos la gloria de nuestros recursos because pride is always knocking at our doors porque el orgullo siempre está tocando nuestras puertas we have to stay humble recognizing who is our source? nosotros tenemos que permanecer humildes reconociendo quién es nuestra fuente. the lord our god is our sustainer. el señor nuestro dios es nuestro sustento. if you had a great idea and you were able to monetize it and you became rich, si usted tuvo una gran idea, usted fue capaz de monetizarla y se hizo rico, who do you think gave you that idea? quién cree usted que le dio esa idea? because the enemy came to kill and to destroy to steal and destroy porque el enemigo vino para robar, matar y destruir so if the enemy is giving you something así que si el enemigo te está dando algo that thing didn't belong to the enemy esa cosa no le pertenecía al enemigo he stole from someone else él robó a alguien más to give it to you para dártelo a ti oh what a blessing oh qué bendición But if he was the enemy, get ready. Pero si fue el enemigo, prepárate. Because there are some terms and conditions that you didn't see at the moment when you received it. Porque hay términos y condiciones que no viste en el momento que lo recibiste. Oh, but it felt so good. Oh, pero se sintió tan bien. Oh, but it has blessed me so much. Oh, pero me ha bendecido tanto. There are some terms and conditions. Hay términos y condiciones. That the enemy, the enemy will never show to any of us, que el enemigo nunca nos mostrará a ninguno de nosotros. And what gives him access to give us a blessing, y lo que le da a él el acceso de darnos una bendición, it is the obstacle of pride in the heart. Es el obstáculo del orgullo en el corazón. I deserve it. Yo me lo merezco. Why not? Por qué no? Have you prayed about it? Has orado? Do you consider the one that is willing to encourage you in all your ways? Has considerado aquel que está dispuesto a motivarte en todos tus caminos? Our Lord in the form of the Holy Spirit. Nuestro Señor en la forma del Espíritu Santo. One of the translations of his name, one of las traducciones de su nombre, it is the encourager. Es el motivador. If there's any encouragement in our hearts, si hay alguna motivación en nuestro corazón, it comes from the Holy Spirit of God. Viene del Espíritu Santo de Dios. Because in the nature of the Holy Spirit, porque en la naturaleza del Espíritu Santo, he is the encourager. Él es el motivador. You heard uh, John Usted escuchó a John Seeking to do the will of God. Buscando hacer la voluntad de Dios. Seeking to serve the Lord. Buscando servir al Señor. Who do you think put that in his heart? ¿Quién cree usted que puso eso en, en su corazón? The devil. I doubt it. El diablo. Lo dudo. A house divided. Will not prosper. Una casa dividida no va a prosperar. So the enemy is constantly seeking the pride in our hearts to according to the amount of pride that we have, offer us blessings. El enemigo siempre está buscando el nivel de orgullo o la cantidad de orgullo que hay en nuestros corazones para darnos bendición. Oh, but I'm so blessed. Oh, estoy tan bendecido. Was that God that bless you? Fue Dios que te, que te bendijo. Was it the Lord? Fue el Señor realmente. But we tear down every obstacles in the name of Jesus. Pero nosotros derribamos todo obstáculo en el nombre de Jesús. Mainly to know Him. Principalmente para conocerlo a él. Because if you go through the scripture, porque si usted va a través de la escritura, Satan has blind the understanding of people so that they cannot know God. Satanás ha cegado el entendimiento de la gente para que no pueda conocer a Dios. One day the veil was turned down. Una vez el velo fue quitado. And then you were able to receive Christ as your Lord and Savior. Y usted pudo recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. But in the case of Daniel, pero en el caso de Daniel, a man after God's own heart, un hombre conforme al corazón de Dios. I know that was David, but I will use the same title for him. Yo sé que fue David, pero voy a usar el mismo título para él. This was a man a man of God. Este hombre era un hombre de Dios. He prayed three times a day. Oraba tres veces al día, which I don't usually do, lo cual yo usualmente no hago. Three times a day, tres veces al día. And God, who is the one that is seeking to praise us, y Dios que es aquel que está buscando darnos adoración. In Ezekiel 28, en Ezequiel 28. He said to the king of Tyre, él dice al rey de Tiro, Do you think you are wiser than Daniel? Usted se cree que es más sabio que Daniel. That got my attention. Eso me llamó la atención. What is God saying about each and every one of us? ¿Qué está diciendo Dios acerca de todos y cada uno de nosotros? Do you think that you are more than Judah? ¿Usted cree que es más que Judas? Do you think that you are more than blank Gabriel. ¿Usted cree que es más que en blanco Gabriel? Do you think? ¿Tú crees? What is God saying about each and every one of us? ¿Qué está diciendo Dios acerca de todos y cada uno de nosotros? Daniel was a humble man before God. Daniel era un hombre humilde delante de Dios. And now in Ezekiel 28, he is saying to the king of Tyre, Do you think you are more wiser than Daniel? Usted cree que es más sabio que Daniel, le dice al rey de Tiro. Because this guy guy, porque este tipo, he literally. represent the devil, literalmente representaba al diablo. You go through this text, Ezekiel 28, usted va a través de este texto. Ezequiel 28. And it seems that is God talking to the enemy. Y parece como que es Dios que está hablando con el enemigo. You regard yourself, that's verse 3. You regard yourself as wiser than anyone. and think no secret is hidden from you. ¿Te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti? Who was this prophet Daniel? ¿Quién era este profeta Daniel? A man that Nebuchadnezzar was willing to kill all the sorcerers and everyone with some little thing of wisdom. Nabucodonosor, un hombre dispuesto a matar a todos los brujos y todo el que tenía un poquito de sabiduría, if they will not tell him what he dreamed. Si ellos no le decían lo que él había soñado. If any of you comes to me and says, could you tell me what I dreamed? Si cualquiera de ustedes viene donde a mí me dice, ¿me puede decir lo que me soñé? What would I do? <laughs> ¿Qué haría? Unless the God who reveals the dreams al menos que el dios que revela los sueños let me know me deje saber exactly the kind of dream that you have exactamente la clase de sueño que tuviste because that was not something from daniel himself porque eso no era algo de daniel en sí mismo it was god through daniel era dios a través de daniel but god that is willing to praise you pero dios que está disponible a darte una alabanza he's Praising Daniel, saying that he was wiser than the king of Tyre. El está alabando a Daniel, diciendo que es más sabio que el rey de Tiro. Going backwards a little bit, verse two. Yendo atrás un poquito, versículo 2. Son of man, give the prince of Tyre the message from from the sovereign Lord, sovereign Lord. In your great pride, you claim. I am God. I sit on a divine throne in the heart of the sea, but you are only a man and not a God. Though you boast that you are God, you regard yourself as wiser than Daniel, and think no secret is hidden from you. With your wisdom and understanding you have amassed great wealth, gold and silver for your treasures, for your treasures. Yes, your wisdom has made you very rich, and your riches have made you very proud. Hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste soy un dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar, pero eres solo un hombre y no un dios, aunque te jactes de ser un dios. Te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro y plata para tus tesoros. Sin sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. Therefore, this is what the sovereign Lord says. Because you think you are as wise as a God. I will now bring against you a foreign army, the terror of the nations. They will draw their swords against your marvelous wisdom and defile your splendor. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: Ya que te crees tan sabio como un Dios, haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría. Y profanarán tu esplendor They will bring you down to the pit And you will die in the heart of the sea Pierce many wounds Te hundirán en la fosa Y morirás en el corazón del mar Traspasado de muchas heridas This is what pride gets For anyone that is willing to hold pride in their heart Esto es lo que el orgullo hace a aquel que está dispuesto a mantener el orgullo en su corazón. We need to get rid of that obstacle. Nosotros necesitamos deshacernos de ese obstáculo. We need to knock down the strongholds of human reasonings and destroy false arguments, no para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. What are those false arguments that we are surrounded by? ¿Cuáles son esos argumentos falsos que nosotros estamos rodeados? What is the foundation of our mindset? ¿Cuál es el fundamento de nuestra manera de pensar? How do we see the world view? ¿Cómo vemos el mundo? How we envision life? ¿Cómo visualizamos la vida? Is that aligned to the word of God? ¿Está eso alineado a la palabra de Dios? Or do we need to tear down those arguments? O necesitamos derribar esos argumentos. We need to live in such a way that willingly on a daily basis we are searching our hearts, destroying those false arguments. Nosotros debemos de vivir a diario buscando a propósito en nuestros corazones para derribar esos argumentos falsos. It is not a matter of I sit down here on a Sunday morning, no es un asunto de que me siento aquí los domingos en la mañana. It is that I go through the doors. Es que yo salgo por esas puertas. And I continue meditating in what pleases the Lord, y que yo continúo meditando en lo que le agrada a Dios. And I continue praying, y que yo continúo orando asking him, how can I please you? ¿Cómo puedo agradarte? What do I need to get rid of in order for me to get closer to you? ¿Qué es lo que yo tengo que deshacerme para mí yo acercarme más a ti? What is that thing? ¿Qué es esa cosa? Or what are those obstacles? ¿Cuáles son esos obstáculos? That we need to get rid of. Que necesitamos deshacernos. Verse 6 in 2 Corinthians 10, versículo 6 en 2 Corintios 10. And after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient. Una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. And the apóstol Paul. I have to say this, y el apóstol Pablo tiene que decir esto, verse 8, verso 8. I may seem to be boasting too much about the authority given to us by the Lord. But our authority builds you up, it doesn't tear you down. So I will not be ashamed of using my authority. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. i'm not trying to frighten you by my letters, for some say paul letters are demanding and forceful, but in person he is weak and his speeches are worthless. no es mi intención usarlos con, con, con mis asustarlos con mis cartas. pues algunos dicen las cartas de pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. The Lord is constantly seeking for us. El Señor está constantemente buscando por nosotros. But we are the ones that have to come humbly before Him. Pero nosotros somos los que tenemos que venir y de forma humilde delante de él. And says, what is need in my life? What is needed in my life that needs to be corrected? Necesitamos en nuestra vida qué es lo que tiene que corregirse. Da humble attitude. Esa actitud humilde. Then we will be able to hear from God. Entonces estaremos en la capacidad de escuchar a Dios. Oh, but I don't hear him. Oh, pero es que yo no lo escucho. Tear down the obstacle of pride. Tumba el obstáculo del orgullo. I'm not a proud person. Yo no soy una persona eh, orgullosa. Compared to whom? Comparado con quién. Because at the end. Of this chapter, porque al final de este versículo, verse 18, that's what he says. Versículo 18 es lo que dice. When people commend themselves, it doesn't count for much. The important thing is for the Lord commend them. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. if you go and read the text from Moses usted va y lee los textos de Moisés it is Moses writing es Moisés escribiendo and Moses says y Moisés dice and there was no one more humble than Moses y no había nadie más humilde que Moisés but he wrote that under the influence of the Holy Spirit pero él escribió eso bajo la influencia del Espíritu Santo because of our benefit para nuestro beneficio. Therefore God needed Moses to write that down. Por lo tanto, Dios necesitaba que Moisés escribiera eso. So we should check ourselves before God. Así que nosotros debemos de verificarnos a nosotros mismos delante de Dios. And probably y probablemente the first time that you hear a praise from God You will start reviewing the enemy. Y probablemente la primera vez que usted comienza a escuchar una alabanza de parte de Dios para usted, usted comenzará a reprender al diablo. Because how is that? Porque cómo es eso? How is that? That the Almighty God, cómo es eso que el Dios Todo-Poderoso, He is seeking to praise each and every one of us. Busca darle alabanza a todos y cada uno de nosotros. When we put his word first. Cuando ponemos primero su palabra. When we seek to know what he thinks of us, Cuando buscamos saber qué él piensa de nosotros. Then we are able to hear what he has to say. Entonces somos capaces de escuchar lo que él tiene que decir. Let's be standing. Pongámonos de pie. and as carol and Steve approach to the instruments y mientras carol y Steve se acercan a los instrumentos why don't we ask the lord to search our heart porque no le pedimos al señor que busque en nuestros corazones why don't we pray to him porque no oramos a él Why don't we say Lord, here I am? ¿Por qué no le decimos Señor, aquí estoy? Lord. Señor. Search in my heart to see if there's any pride. Señor, busque en mi corazón a ver si hay algún tipo de orgullo. Because I know by the scripture that you see from afar those that are proud, porque yo sé a través de la escritura de que tú miras de lejos aquellos que son altivos, son orgullosos. And I want my prayers to be here. Yo quiero que mis oraciones sean respondidas. Search my heart, Lord, and forgive me. Busca en mi corazón, Señor, y perdóname. I want to live for you. Yo quiero vivir para ti. Not only be an average believer that congregates on a Sunday morning, but someone that at any time of the week comes closer and closer to you. No simplemente una persona que se congrega los domingos en la mañana, sino alguien que se acerca más y más a Ti en cualquier momento de la semana. Is that you that wants to get closer to God? Es, eres tú quien quiere acercarse más a Dios. Is that you? Ese eres tú. Ask the Lord right there. Pídele al Señor ahí mismo. Allow me to get closer to You permíteme acercarme a ti. Let me tell you this church. Déjame decirle esto iglesia. I was listening to the scripture. Yo estaba escuchando la escritura. And when the guards approach seeking for Jesus to be taken, so he was going to the cross. Cuando ellos los guardias fueron a buscar a Jesús para que él fuera capturado y ser llevado a la cruz. If you read a couple of times, si usted lee un par de veces. You will notice that the guard were seeking for him, but they were not able to find him. Usted puede notar que los guardias buscaban por él y no eran capaces de encontrarlos. Even though they were looking for him to kill him. A pesar de que iban atrás de él para matarlo. What I'm saying, lo que estoy diciendo, that until he said, I am the one that you are looking hasta que él no dijo yo soy el que ustedes buscan, they were not able to get him. Ellos no fueron capaz de agarrarlo. And when he says I am, cuando él dijo yo soy, they fell on the ground, ellos cayeron en la tierra. Even those that says that they don't believe in God, aun aquellos que dicen que no creen en Dios, they have received a revelation of the one that they are trying to deny. Ellos han recibido una revelación de aquel que ellos tratan de negar. Because there's no point, starting point, porque no hay punto de partida. There's no reference without him. No hay referencia sin él. Everything starts with him. Todo comienza con él. Everything. Todo. So, in order for you or for anyone, así que para ti o para cualquier otro. To deny the existence of God, de, de, de negar la existencia de Dios, he had to say to them, I am. Él tuvo que haberle dicho a ellos, yo soy. And praise God, y alabado sea Dios, that when he said, I am to us, we said, I want you in my life. Y gracias a Dios que cuando él dijo, yo soy, nosotros le dijimos, te queremos en nuestra vida. No one could deny him unless he has revealed in some portion to them. Nadie puede ni siquiera negarlo al menos que él se le haya revelado en alguna porción. No one, even the creation declares the glory of God. Nadie, porque aún la creación declara la gloria de Dios. How much more those that are humble. Cuánto más aquellos que se humillan how much more of those that are seeking the blessing of God cuánto más aquellos que están buscando la bendición de Dios how much more of those that know that they rely 100% in God cuánto más aquellos que saben que dependen 100% en Dios let's sing along this blessing cantemos juntos esta bendición